Algún día estaré allí, las ilusiona con Viña 2024. María Carolina Figueroa Molina, más conocida como La Rancherita, hizo pública su intención de presentarse en el Festival de Viña del Mar tras visitar el Hotel Sheraton Miramar. La cantante de 41 años concurrió durante esta jornada a una masterclass que se dio en el mencionado recinto, donde se enseñaron las claves para manejar TikTok. Justo al momento de su arribo había fanáticos esperando la salida de algún artista, por lo que la quillotana vivió su sueño de sacarse fotos y selfies como si fuera una más de la parrilla festivalera. La sigo por rica, la rancherita impactó con bikini mojado y respuesta a fanático odioso. Tras bajarse del auto y dirigirse a las vallas, donde los fanáticos aguardaban, la rancherita regaló besos y cariño a los fanáticos. El momento lo subió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con 295 mil fieles seguidores, a través de un video donde se le ve compartiendo con la gente como si fuera Tini. Qué lindos son conmigo, los amo. Algún día estaré allí, pero ¿cómo iba a ser? Invitada a cantar. ¿Ustedes te creen? ¿Me apañan? Escribió la cantante. Acorde a los tiempos, la curvilínea intérprete de música mexicana estuvo en el Sheraton Miramar para asistir a una clase sobre TikTok y no por la fiebre festivalera. Hay muchos influencers y cabros chicos de los que uno está aprendiendo muchas cosas, contó Carolina Molina, que por ahora mira de lejos al Festival de Viña.